pero es que, bueno, pues la noticia pasa ya a estar aquí dentro del teatro. Con el arranque, ahora sí, de la función a nivel competitivo, insistimos. Con este coro, coro al andaluz, que ya verán si no lo han visto, que seguro que, bueno, ya el paso por preliminares está más que estudiado, pero para aquellas y aquellos que no hayan tenido oportunidad de ver este coro, bueno, ya la mera presencia levantó el aplauso, ¿no?, entre el Gran Teatro Falla, por esa espectacularidad en el tipo y en la escenografía. Vamos a escuchar. Canto la tempestad, el viento en la cadena. Canto la libertad de Andalucía. Canto la oscuridad de la luna nueva. Canto la claridad del día. Canto la dignidad del sudor del hambre y el relente. De mi historia, de mi tierra y de mi gente. Cabe que contribuye la escenografía, que contribuye los tipos, pero qué importante es la música a la hora de meternos de lleno en la idea, ¿no? En la idea y en el tipo, no en vano. Bueno, han comenzado la presentación con ese laúd árabe, un oud, que emite ese sonido identificativo, ¿no?, con esa herencia andalusí que representan, esa llamada a la libertad de Andalucía. Un coro que, ya decimos, ha dejado muy buenas sensaciones y que García Argüez está desarrollando desde hace ya unos cuantos carnavales, al punto que el pasado concurso lo consiguió meter en la gran final. Fueron Tierra y Libertad el pasado año. Cuarto premio. Exacto, en este 2023, pues este al Andaluz. Desde el 18, ¿eh?, con tiempos modernos. Pues aquí está, al Andaluz. Thank you.
garganta subía un rojo carbón con sabor a sangre. Josefina, Josefina Molina, con sus ojos la realidad. Mientras haciendo estrellado mi dama su lema, recordando el torema, no me quise lunar. A los signos de su propio tiempo victoria que se le adelantaba. Y mi sentadura nos tejía de rojo y negro la esperanza. Venido llevaba el agua, llevaba el pan, cruzando el frente entre las balas y liderando la resistencia más popular. Julia Rufo en la tapia limpió las heridas de los moribundos. Allá encima venía la tierra y Rosa Marina venía el mundo. Y el poema perfecto escribía a esa vida más, a la luna llena y sin el nombre. Pues letra del primer tango para visibilizar a tantas mujeres que han tenido un papel importante en diferentes disciplinas a lo largo de la historia desde Andalucía y que sin embargo, bueno, pues han quedado invisibilizadas por un retrato eminentemente masculino, ¿no? Efectivamente, ahí han deslizado algunos de ellos, algunas de estas mujeres. Seguro que podríamos, bueno, pues estar cantando tangos con muchos más nombres, como bien dice el autor, ¿no? Nombres silenciados. Vamos con el segundo tango, ¿eh? Del Chapa. Crítica política, ¿eh? Exacto, más en clave política, exacto, este segundo tango. Se presentó andalucismo que, bueno, abandera el PP actual y que según el autor... El gobierno actual, exacto. Según el autor del coro, García Argüez, no tiene nada que ver con los logros que se ha conseguido desde el punto de vista del andalucismo. Se refiere, por ejemplo, al tema del decretar, ¿no? El día 4 de diciembre como el día de la bandera, institucionalizar, ¿no? De alguna manera, aunque no sea el día...
de Andalucía, que sigue siendo el 28 de febrero, exacto. Mencionado ahí, a Caparrós y a Blas Infante. Y ahí vemos detalles del tipo, un tipo naturalista, que representa, bueno, pues a esos andalucíes que estuvieron en nuestras tierras. Y detalles del tip, de la escenografía que también comentamos en su momento, ¿eh? Sí, que tiene, bueno, pues diferentes versos de carnaval. Desde el artículo aquel que hizo el New York Times, todos los días llega el crucero. Que yo en el muelle ya he visto algunos que son más grandes que el mentidero. Los gaditanos muy solidarios con lo que pasa, nos marchamos a vivir afuera para que se hospeden en nuestra casa. Con tantos pisos y apartamentos para extranjeros, le damos hospedaje a medio Toronto y sin apura todo tontero. Y con la cruz de los callejones, que ayer vi a uno de Cádiz, se me saltaron dos lagrimones. Escúchame castellano, no me vayas a vacilar con tu historia y tu pasado que te la meto doblar. Si tú tienes a Don Rodrigo, pues yo tengo a Poatí. Si tú tienes al río Duero, yo tengo el Guadalquivir. Si tú tienes a Don Pelayo, pues yo tengo a Derramán. Si tú tienes a Reguantarlo, superar esa gran barrera fuimos los coros. En cualquier otra modalidad solo había canciones, y en los coros ya había mujeres cantando tango con dos ovarios. Aunque todavía alguna cuestión hay que mejorarla, y existe un detalle que no discrimina ni quiere guardarnos ni quiere alcanzarla. Porque si Luis Rivero enseñó un pezón ante todos nosotros, lo justo y igualitario es que su hermana enseñe el otro. Escúchame castellano, no me vayas a vacilar con tu historia y tu pasado que te la meto boca. Si tú tienes a Don Rodrigo, pues yo tengo a Poatí. Si tú tienes al río Duero, yo tengo el Guadalquivir. Si tú tienes a Don Pelayo, pues yo tengo a Derramán. Si tú tienes a Rey Juan Carlos, pues yo tengo a en el escenario del Falla, y han defendido, bueno, que han sido los coros, ¿eh?, el primero en romper esa lanza y favorecer, bueno, pues la mayor presencia de mujeres en el escenario, aunque con recadito al final, ¿eh?, con su mijita de guasa, como debe ser los cumple. Claro, un poco de carga. Exacto. Bueno, García Argüez, que debe estar en algún lugar del teatro, nos lo ha comentado nuestra compañera Laura Jurado, ¿eh?, que sí, nunca ve las actuaciones de sus agrupaciones, en este caso el Coro Andaluz, mañana la comparsa de los Esclavos entre bambalinas, sino que se coloca en algún lugar, en algún punto del teatro. Ajá. Para comprobar cómo suena desde ahí, ¿no? En este caso creo que está en el palco segundo. Creo que lo sí, he un podido, poco tener la perspectiva de cómo lo escucha. Lo he podido ver, sí, sí. Cómo se escucha desde el teatro y también tener la visión de la reacción del público a cada pieza del repertorio que se va interpretando, ¿no? Bueno, pues curiosidades de uno de nuestros grandes poetas de carnaval, el jardinero de palabras, García Argüez, Chapa. Bueno, pues preparado todo ya para el popurrí. 1, 2, 3 y... La lengua andaluza humana
típica manía de adjudicar celo de Andalucía y de quedar sepa su centralismo y su apropiacionismo con todo lo andaluz. Si a mi pasado le echaste la araña, ya no es de aquí, de la historia de España. Si a mi folclore tú le echas Coca-Cola o ya compra española y ya no es andaluz. Mi litoral parece que no es mío, ni el carnaval, la feria ni el rocío. Todos aquí, todos para acá, colonialismo capital. Madrid, 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 niña mimada, no quieres combatir. Por los símbolos que tengo los acaban tú luciendo los caballos del flamenco, el flamenquín. El jamón, la manzanilla y hasta la aceite de oliva que parece que lo hacen en Madrid. Y el andaluz haciendo las maletas, ¿qué tal aquí? La patio y maceta, que aquí la gente está en hospitalaria, que hasta los mesetarias vienen para gobernar. Aquí llegó la Macarena Olona, que se creyó Dora la Exploradora. Lo digo yo, lo dices tú, ay cuánto escaño es andaluz. Madrid, 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 en Sevilla se piensa mucho en ti. Que ahora
cantando yo, que el infarto te confunda, que hablo de la tierra mía, que ya la Andalucía existe, pero existe Andalucía. Yo mi coro le ha cantado a las entrañas arrancadas, al olvido del pasado y a la historia sagrada.